Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Llegó el momento de la palabra de Dios. Tenga su Biblia a la mano, por favor, tenga su Biblia abierta, porque aquí estamos para aprender de la palabra de Dios. Vamos a Juan capítulo 5. Hoy tenemos un estudio muy, pero muy lindo sobre el estanque de Betesda y el paralítico. De tiempo en tiempo descendía el ángel y agitaba las aguas. Así que mi hermano Lester, listo para dar lectura a la palabra del Señor. Amén. Vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias. Hemos leído tu palabra. Háblanos en esta mañana, en esta primera enseñanza de este matutino, en la voz de nuestro pastor Jaime Banks Puertas y de los pastores y hermanos que nos ayudan a disertar esta tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. Estamos hablando del paralítico de Betesda. Betesda, un estanque, como una laguna, cerca de la puerta de las ovejas. Allí está en Jerusalén la puerta de las ovejas. Ahora se llama puerta de Esteban, porque allí mataron a nuestro hermano Esteban, lo apedrearon. El estanque de Betesda sigue en el mismo lugar, pero ya no tiene agua. Ahora tiene ruinas de iglesias que fueron construidas dentro del estanque de Betesda. ¿Pero por qué construyeron eso? En el estanque de Betesda, multitud de enfermos, amados hermanos, yacían alrededor de aquella laguna. Paralíticos, ciegos, cojos, mudos, sordos. Allí todo el que tenía enfermedad iba con la esperanza, porque de tiempo en tiempo bajaba un ángel, revolvía las aguas, y el primero que caía en el estanque quedaba sano de cualquier enfermedad. Como Jesucristo sabe dónde está la necesidad, Jesucristo fue a ese lugar. Yo quisiera que usáramos la imaginación. No habían sanitarios, la gente hacía sus necesidades por allí. Imagínese usted aquel mosquero, imagínese usted aquella pestilencia, aquella hediondez. Años van, años vienen los enfermos alrededor de aquella laguna, esperando la misericordia de Dios, porque de tiempo en tiempo bajaba un ángel, revolvía las aguas, y el primero que tocaba el agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Allí estaba un hombre, y ese hombre, amados hermanos, cuando leemos la historia, prácticamente se acostumbró a su enfermedad. Se acostumbró a su desgracia. Hay gente que se acostumbran al pecado. Hay gente que se acostumbran a la miseria. Hay gente que se acostumbran, amados hermanos, a la ignominia, a vivir por allá, olvidado, que nadie los menciona. Viven como en la sombra, en lo oscuro, tienen miedo de que les vean la cara. No son tan feas ni son tan feos, pero ellos se acostumbran a esa vida anónima, una vida escondido en el silencio, en el temor, en la indiferencia. Aquí está un hombre, amados hermanos, que tenía 38 años esperando el movimiento del agua para ver si la pego. Si todos están dormidos, aunque sea arrastrándome como un gusano, llegaré, tocaré el agua y quedaré sano de mi enfermedad. Tonto, siempre he pensado que si yo hubiera vivido 2000 años atrás y hubiese tenido cualquier enfermedad, hermano, yo hubiera metido, aunque fuera un pie en el agua o los dos pies, hubiera dormido en la orilla del estanque, pero con los pies metidos dentro del agua. El ángel que venga cuando quiera, pero como ya yo tengo los pies en el agua, o una mano metida dentro del agua, cuando venga el ángel y revuelva las aguas, ¡guau!, quedo sano. ¿Por qué? Porque yo soy el primero, yo estoy metido dentro de la bendición. Alabado el Señor. Versículo 3, estamos leyendo Juan capítulo 5, versículo 3. Mira cómo dice, en estos yacía una multitud de enfermos. ¿Cuáles enfermos, hermano Puerta? Ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban, oiga, esperaban el movimiento del agua. Todos tenían un solo pensamiento: cuando el ángel venga, cuando Dios mande su santo ángel y se agiten las aguas, ¡bum!, yo procuraré llegar de primero. Y este hombre, pasaron los años, siguieron pasando, y él se acostumbró a ver otros que descendían y se metían y salían sanos. Ya él ni pensaba en que él se iba a curar. Ya él se acostumbró a estar allí en ese lugar, no esperando el ángel para que él se sanara, sino que, bueno, ahí en ese lugar vienen la gente misericordiosa, traen una limosna, traen algo de comer, y él se acostumbró a vivir entre los necesitados. Ah, pero la Biblia dice que Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes, de su pueblo. Dice, porque un ángel, como les conté, descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Hermano, yo veo ese agitar, yo veo ese mover como obra del Espíritu Santo. La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y las revolvía. El día de Pentecostés yo veo el Espíritu Santo revolviendo aquella multitud, aquellos 120 valientes, y todos fueron llenos del poder de Dios y salieron disparados, hermanos, a sanar a los enfermos, a echar fuera a los demonios, a resucitar los muertos, a limpiar. Yo le diría gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Después que el ángel, después que el Espíritu de Dios nos mueve, nos remueve, nos estremece, nos sacude. Nunca más seremos los mismos, mis amados hermanos. El peor de todos era Pedro. Y después de ese sacudón del Espíritu Santo, se convirtió en una amenaza contra el diablo y los demonios. Por donde pasaba Pedro, se sanaban los enfermos. Aleluya. Con la sombra de Pedro se sanaban los... Es que había sido sacudido por el poder del Espíritu de Dios. Este hombre esperaba. Él esperaba, pero no sabía ni lo que estaba esperando, bendito el nombre del Señor. Y había allí, dice la Escritura en el versículo 5, que era lo que había allí, mi Juan, en el 5. Un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿38 años es bastante? Oh, bastante, papá. Tú todavía no llegas a 38. No llego a 38. No llega, mi Juan todavía, y hace tiempo que... Nací. Mi Olfa parió a mi Juan y todavía no alcanza los 38 años que tenía este pobre hombre. 38 años esperando. Ay. ¿Pero qué esperaba? Prácticamente él estaba desesperanzado. Nosotros tenemos 2000 años esperando al Salvador del mundo. Y amén. Cada día que pasa nos emocionamos más, porque sabemos que cada día que pasa, cada semana, cada mes, cada año, nos estamos acercando a ese encuentro glorioso. Aleluya. De la iglesia amada. Amén. Con su Salvador. ¿Estás de acuerdo? Sí, Señor. ¡Bien! Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor. Tremenda enseñanza nos toca este día. Muchos puntos por tocar. Poco a poco el Señor a cada uno de los predicadores le va a estar dando un tema de referencia. Estamos estudiando el paralítico de Betesda. Sabemos que Betesda significa casa de gracia. La gracia es lo que no merecemos por obra. Y nosotros, los que hemos sido librados del pecado, sabemos bien o comprendemos mejor lo que es la gracia del Señor. Ahora, a mí me corresponde el verso 7 y el verso 8. Dice, Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Sabemos que el Señor Jesucristo le hace una pregunta a este paralítico que tenía 38 años en este estanque. Y le hace la pregunta, ¿quieres ser sano? Quizás para muchos es extraño que Jesucristo aborde esta pregunta o comience la conversación haciendo esta pregunta, porque quizás nuestra lógica humana diría, bueno, pero si una persona está enferma, lo más lógico es que quiera ser sano, lo más probable es que quiera sanarse. Pero el Señor Jesucristo estaba tocando el tema de raíz. Le hace la pregunta, ¿quieres ser sano? Hay muchas personas que están enfermas, pero no quieren ser sanados. ¿Por qué no quieren ser sanos? Porque así mueven la lástima o la simpatía o la misericordia de muchas personas y reciben una ayuda. Hay personas que se sientan a la puerta de un banco con la mano, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Pero si usted le pregunta, ¿quieres ser sano? A lo mejor ellos le van a decir que no, porque ellos tienen la facilidad, porque extienden la mano y esperan recibir de alguien o alguna limosna, algo para sobrevivir o para subsistir acá en la tierra. Así que el Señor le hace la pregunta a este paralítico, ¿quiere ser sano? Está abordando el problema de raíz. Y aquí donde nosotros vemos que el paralítico le responde, Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Tengo 38 años esperando el momento para meterme en ese estanque cuando el ángel desciende y agita el agua. Tengo toda esa cantidad de años en ese estanque, pero no tengo quien me meta. No hay un pariente acá cercano para que me meta en ese estanque. No tengo un familiar, no tengo un vecino, nadie tengo a mi disposición para que me ayude a entrar en ese estanque. Fíjese, este paralítico tipifica aquel tipo de persona que es pecador, pero no encuentra la manera de salir del pecado, porque por su propia fuerza no puede hacerlo, y quizás está esperando la ayuda de un vecino, o está esperando la ayuda de un amigo, de algún compañero, pero no, nadie lo puede ayudar. Pero esta mañana se está presentando Jesucristo, se está presentando el Hijo de Dios, y Él te pregunta si quieres ser sano o si quieres ser libre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No tengo quien me mete en el estanque cuando el agua se agita. Fíjese, otra cosa que podemos ver acá es que el paralítico tenía sus esperanzas puestas en el estanque, tenía sus esperanzas puestas en el movimiento del agua, y habían pasado una cantidad de tiempo, y aquí en esta respuesta le revela la frustración que tenía este hombre al esperar tanto tiempo. Quizás ya estaba desanimado, desahuciado, quizás ya no tenía más esperanza, y le dice al Señor: no tengo quien me meta al estanque. Está culpando a otros por su discapacidad, está culpando a otros por su situación, está culpando a otros por su problema. Mire, no busque culpable, busque la solución, y hoy le presentamos la solución para su problema. Jesucristo es la solución para su problema. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Buscando problemas, buscando solución, no estaba buscando la solución para su problema, estaba buscando culpable, tenía sus esperanzas puestas en el estanque. Pero allí estaba una persona, allí estaba Jesucristo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Fíjese, este hombre tenía su mirada puesta en el estanque, esperando que aquella agua que estaba allí emposada se moviera. Por lo general los estanques tienen el agua allí emposada, pero allí estaba la fuente de agua viva, allí estaba Jesucristo. Él es la fuente de esa agua viva, de manera que si tú crees en Él, ya no vas a tener tu mirada puesta en las cosas terrenales, ahora tu mirada va a estar puesta en Jesús de Nazaret, y Él es el que va a solucionar todos tus problemas. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Me corresponde Juan capítulo 5, versos 2 y 13, dice: entonces les preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Alabado sea Cristo. Bueno, la pregunta sigue en pie. La pregunta de la mañana es esta: ¿quieres ser sanado? ¿Quieres que Cristo te sane? ¿Quieres ser sanado? Sí. Sí queremos ser sanados. Amigo, aquí hay una enseñanza tremenda y poderosa. Este hombre tenía 38 años paralítico. Espiritualmente hablando, todo ser humano que no ha aceptado a Jesucristo está paralítico. Usted tiene parálisis, está paralítico. Mientras no ha aceptado a Jesucristo, usted está en parálisis espiritual. A este hombre le preguntaron: mira, pero ¿dónde está el que te sanó? ¿Para qué ellos estaban preguntando dónde está? ¿Para qué querían saber? ¿Será que querían saber para agradecerle? ¿O querían saber para criticarle? ¿O querían saber para oponérsele? Si yo me entero que Cristo sanó a alguien, yo me alegro, yo me gozo. Pero estos judíos, ¿para qué querían saber quién era el que había sanado al paralítico? Naturalmente, más adelante los otros pastores que vienen a continuación le van a explicar que ellos querían saber quién sanó al paralítico. Era para condenarlo, era para oponérsele, era para censurarle, porque aparentemente había violado el día de reposo. Por esa razón el Señor se apartó de la gente, porque le iban a criticar o lo iban a murmurar. Pero sí te digo una cosa, amigo: Cristo todavía sana. Dice Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, y Él todavía sana. Amén. Y te desea sanar y te desea salvar, y Él quiere libertarte de tus ligaduras, de tus ataduras, de tus enfermedades. Nadie te puede sanar como Jesucristo. Él te puede sanar instantáneamente, porque Él lo ha hecho, lo hace y lo seguirá haciendo. Dios te bendiga. Amén. Y Dios te guarde. Gloria a Dios. Bien, estamos en esta mañana estudiando el tema titulado El paralítico de Betesda. Qué linda enseñanza estamos estudiando hoy. De verdad que estamos aprendiendo cosas muy importantes, muy interesantes. Los versículos que me corresponden versos 14 y 15. Dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Bendito sea el Señor. Qué maravilloso, amados hermanos. Jesús está allí, dice que le halló en el templo. Le halló en el templo. Esto es importante porque Jesucristo, cuando sana a una persona, cuando hace un milagro en una persona, cuando lo saca de la esclavitud del pecado, esa persona tiene que estar agradecido de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios maravilloso. En el Salmo 103 dice: bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Y este paralítico me hace recordar justamente lo que sucedió en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, con el cojo que fue sanado también, porque este paralítico no se fue a otro lugar allí, sino que vio o sintió ese agradecimiento hacia el Señor y se metió ahí en el templo, entró ahí en el templo y ahí estuvo. Bendito sea el Señor. Y cuando Jesús lo ve dentro del templo, le pregunta, ahora no le pregunta, ¿quiere ser sano?, sino que el Señor le dice algo, le da una recomendación. Y es muy importante las recomendaciones que el Señor nos da a través de los siervos de Dios. Y el Señor le dice, mira, has sido sanado, no peques más para que no te vaya a venir algo peor. Esto da a entender que cuando una persona es sanado espiritualmente y materialmente, es para que le sirva, no es para que vuelva otra vez a las cosas malas, las cosas que había hecho antes. Entonces el Señor le está diciendo a este paralítico: has sido sanado, no peques más, no vayas a seguir pecando, no vayas a seguir cometiendo las mismas cosas que antes hacías, para que algo peor no te vaya a venir. Gloria a Dios, porque el Señor nos alerta las cosas antes que nos sucedan. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Me corresponde el versículo 16 del capítulo 5. Dice: por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Vemos que los milagros del Maestro movían las multitudes. En aquel tiempo muchos hombres, muchas mujeres seguían al Maestro, porque en verdad veían que su ministerio estaba sustentado por el mensaje de lo alto de Dios y también por grandes milagros. Es un secreto, una experiencia para nosotros como cristianos evangélicos, como pastores, como evangelistas, los que ejercen este ministerio, que deben de orar a Dios para que su ministerio sea acompañado con señales, con milagros, con prodigios. El mensaje es muy importante, pero el milagro mueve las multitudes, porque en verdad la gente quiere ver, no solamente, no oír la palabra, sino solamente ver milagros. Que un paralítico levantarse, un ciego ver, un mudo hablar, los muertos resucitados. Son milagros que en aquel tiempo, ¿verdad?, a los judíos no les gustaban, porque las multitudes iban detrás del Maestro. Y hoy en día, si el ministerio se levanta con este ahínco de milagro, toda la gloria y la honra es para el Señor. Que Dios nos bendiga. Yeah. Vamos entonces al estudio final. Llegó el momento de presentar la conclusión del día de hoy. Por favor, ubique su Biblia en Filipenses, capítulo 2. Vamos a estudiar los versículos 1 y 2, 1 y 2, para la conclusión de este glorioso matutino. Ya el doctor Puertas está listo para darnos a conocer la lección final. Lester da lectura al versículo 1 y 2 de Filipenses. Corra, abra su Biblia, trabaje con nosotros, estudiemos juntos la palabra del Señor. Amén. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, teniendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, hemos leído tu palabra. Háblanos en la conclusión de este día, Dios mío, en la voz de nuestro pastor Jaime Banks Puertas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Humillación y exaltación de Jesucristo. El apóstol Pablo, hombre que había sido soberbio, endiablado, perseguidor de la iglesia de Jesucristo, termina, mis amados hermanos, abrazando la fe del Mesías. La gente se sorprendía, y este no es el que nos perseguía. Tenían miedo de recibirlo en las congregaciones. Pensaban que era un cachicamo camuflajeado, que era un infiltrado, un quinta columnista, que lo quería era saber quiénes son los creyentes para después echarnos la broma y perseguirnos. Así pensaban los demás siervos del Señor. Tuvo nuestro hermano Bernabé que introducirlo en Jerusalén, llevarlo, presentarlo. Yo soy testigo, el Señor se le apareció a él cuando venía llegando a Damasco, lo dejó ciego, después recibió la vista, fue lleno del Espíritu Santo, él oyó la voz del Señor, Dios le habló a él. Qué bueno tener a alguien que dé testimonio por nosotros, algún testigo, para no tener nosotros que estarnos presentando, argumentando, soy esto, soy aquello. Qué bueno es tener testigos que den testimonio acerca de nosotros. Aquí está el apóstol Pablo hablando acerca de la humillación y exaltación de Cristo en nosotros. Comienza el versículo 1, estamos leyendo Filipenses capítulo 2, versículo 1, dice: por tanto, oigan, si hay alguna consolación en Cristo, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor. ¿Podemos nosotros consolarnos en Cristo? Sí. ¿Cuál es la consolación? La respuesta de nuestras oraciones, la confirmación de nuestra fe, que no estamos creyendo, amados hermanos, en una filosofía hueca, que no estamos creyendo en fábulas de viejas, en cosas inventadas por los hombres. Nosotros estamos creyendo en la Biblia, en el Dios que hizo el universo, que hizo el cielo y la tierra. Si hay alguna consolación en Cristo Jesús, algún consuelo de amor. Nadie te está pagando por orar, pero tú tienes la satisfacción cuando Dios responde las oraciones. Tú te gozas en el Espíritu. Si algún afecto entrañable, afecto entrañable. Lo normal es que nosotros tengamos afecto natural. La Biblia nos habla acerca del carácter de los hombres en los últimos tiempos y dice que serán sin afecto natural. Usted sabe lo que significa matar a una persona para quitarle el par de zapatos que lleva encima. Celular. Usted sabe lo que significa matar a una persona para quitarle el teléfono celular. Eso lo está viendo Dios. Y la Biblia dice que tarde o temprano el malo será castigado. Tarde o temprano el malo será castigado. Y dice la Escritura, amados hermanos, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad. Oiga, si hay en ustedes eso, alguna misericordia, afecto fraternal, completad. mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Así estaban aquellos 120 valientes en el aposento alto. Estaban unánimes, estaban juntos, sintiendo una misma cosa. Todavía no había llegado el poder del Espíritu Santo, pero ellos sentían una misma cosa. Ellos sentían: cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros, recibiremos el poder de Dios. Seremos testigos aquí en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pedro, ¿tú sientes eso? Claro que sí, hermano Juan. ¿Tú sientes eso, Felipe? Claro que sí, Natanael. ¿Tú sientes eso, Andrés? Claro que sí, hermano Judas Tadeo. Seguro que a Judas Iscariote no le preguntaron, porque se andaba en otra onda, pero ellos sentían una misma cosa. Ya Judas había salido desbandado, estaba colgado. Hermano, sintiendo una misma cosa. ¿Dónde están mis hermanos? Aquí, aquí en el Gloria cielito. A yeah. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Misma cosa, una cosa sabrosa. Nosotros decimos: yo no me voy a pescar, yo no me voy por ahí de loco a estar cazando araguatos, matando monos, matando loros, matando pericos. No, sintiendo una misma cosa. Lo que sienten los de la misión número 5, lo siente los de la misión 39, y lo siente la misión número 2. Vamos a reunirnos, y la número 1, vamos a llevar nuestros grupos de danza para adornar el matutino. Nosotros lo vamos a celebrar. ¿A dónde? No pescando por allá expuesto a que una raya te atraviese el talón y que pases un año con el pie renqueando y cojeando. Eso no es lo que sentimos, deseo de andar matando animalitos. La cosa que sentimos es reunirnos en familia, glorificar al Señor, contemplar esos artistas del cielo, sintiendo una misma cosa, gozándonos con los que se gozan y llorando con los que lloran. Él dice: completad mi gozo sintiendo una misma cosa. Yo creo que aquellos 120 valientes sentían una misma cosa, y el día de Pentecostés, cuando el poder de Dios descendió sobre ellos, por la cabeza le salían como unos chorritos de candela, eran unas llamas de fuego, eran unas antorchas, y todos tenían el mismo resplandor. Aleluya. Lo que tenía Pedro lo tenía Juan, lo tendría Andrés, lo tenía Felipe. Todos sentían la misma cosa. Seguramente, amados hermanos, mientras hablaban en lengua, se miraban el uno al otro y decía Pedro: esto es sabroso. Claro que es sabroso, hermano Juan. Se entregó nuestro hermano Edgar Arias. Esta noche, una noche como hoy, se entregó, y mañana amaneció predicando. Y él predicaba Juan 3:16, y lo que oyó predicando, él salió a predicarlo. Y le decían: pero bueno, ¿usted estudió teología? No, no, yo qué teología, ni sé lo que es eso. ¿Y por qué eres predicador? ¿Cuándo? ¿Quién te enseñó? ¿Dónde aprendí? Yo me entregué anoche. ¿Pero quién te dio ese poder? Yo no sé. Esto es algo sabroso, esto es algo. Y la gente le decía: la verdad es que yo siento que es sabroso lo que me estás diciendo, sígueme hablando. Hoy Dios ha honrado a nuestro hermano Edgar. Ya está en Europa, está en África, está en nuestro continente, porque sentimos una misma cosa. Hoy está sentado allá, mañana estará sentado aquí, sintiendo la misma cosa, la misma alegría, que estamos saliendo de Guanare para toda la tierra. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cada uno de nosotros, ¿verdad?, tenemos que hacer las cosas no para pelear los unos por los otros, no como dice el pastor, que si un pastor predica y se entregan con ese mensaje, se entregan 40, 50 y deja aquella campaña full de gente que se ha entregado, y entonces el otro predicador vuelve a predicar en ese sitio y entonces se predican más que el otro. Ahí va a decir, no, ¿qué va a estar predicando fulano? Cuando yo prediqué se entregaron más gente, se sanaron más personas. Yo sí que predico bueno, no juegue, y que va a estar predicando el otro. A lo mejor me invitan a otra campaña y yo predico mejor que él. No, esa no debe ser la humildad. Tenemos que ser humildes. Un cantante que tiene un tremendo ministerio, que cuando lo invitan a cantar, qué bendición, ¿verdad? El otro que lo invitan a cantar, entonces no va a decir, ah, no, yo canto mejor que fulano, yo tengo tantos años cantando, yo canto música llanera, yo canto reggaetón, yo le meto a todos los estilos, mire, ¿y cómo canto yo? Yo canto bien bonito. No, una persona que está, un pastor que está construyendo un templo bien bonito y después que lo tiene bien construido, no puede decir, mire, este templo es un templón alante de fulano. Ay, ese templito, que templo más churunguito que tiene ese. Mire este templo que tiene yo, que tengo yo, que tiene aire acondicionado. Tiene que ser humilde, no se puede esponjar como un pavo real. Cada uno de los pastores y cada uno de nosotros tenemos que tener un espíritu de humildad, mirarnos los unos a los otros como superiores a cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Filipenses 2:4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Bueno, bendito sea el Señor. Lo que Dios nos quiere enseñar a través del apóstol Pablo, ¿verdad?, en esta palabra, es que nosotros seamos imitadores de Jesucristo. Nos exhorta a que nosotros imitemos a Cristo como ejemplo de la piedad, como ejemplo de amor, como ejemplo de muchas cosas buenas. Todo creyente que es seguidor de Jesucristo, por supuesto que practica la piedad, practica el amor hacia su prójimo. En Romanos 15, versículo 1 y 2 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Todo que sigue a Jesucristo, gloria a Dios, imitamos sus ejemplos, practicamos la piedad, practicamos el amor, porque esa es la tarea que como iglesia de Jesucristo principalmente nos corresponde realizar. Gloria a Dios, dar a conocer a Cristo a través de nuestras obras como creyentes. No ganarnos la gloria para nosotros mismos o ocuparnos de nosotros por nuestras necesidades. Santiago habla allí también que cuando nosotros veamos a alguna persona, algún creyente, algún hermano pasar necesidad y cerramos nuestro corazón, gloria a Dios, en verdad vamos a demostrar que Cristo no habita en nuestros corazones, porque Él es amor. En Él habían estas virtudes tan maravillosas, en la piedad, en el amor, y eso era lo que Él practicaba, lo que Él demostraba. La gente acudía a Jesús, ¿por qué? Porque en Él había amor, en Él había compasión, en él había benevolencia, veía la necesidad de ellos y sentía compasión. Como creyentes de Cristo, como seguidores de Jesucristo, debemos también practicar lo mismo. ¿Por qué? Porque de esta manera, dice la Biblia, hermano, que veremos al Señor. Los de limpio corazón, cuando hay egoísmo, cuando hay envidia, cuando hay egoísmo en el sentido que nos ocupamos de nosotros y no de los demás, no podamos saber el rostro del Señor. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que los de limpio corazón son los que ven al Señor Jesús. Si tú quieres ver a Cristo, ver al Señor, imítalo a Él. No imites lo malo, no imites al mundo, no imites al pecado, imita a Cristo, que es digno de imitar porque nos dio ejemplo en todo. Dios los bendiga. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cielito, cielote, yo quiero ser como Jesús. Yo quiero ser como Jesús. Yo quiero ser como Cristo. Yo quiero ser como Cristo. Dígalo conmigo, pastor. Dígalo conmigo. Beto. Yo quiero ser como Jesús. Yo quiero ser como Jesús. Yo quiero ser como Él. Yo quiero ser como Él. Lleno de amor. Lleno de misericordia. Lleno de mansedumbre, lleno de compasión, Yo quiero ser, como Jesús, Jesucristo, amados hermanos, es el único camino, la única esperanza, no hay más. No hay otro. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El versículo que más me gusta en la Biblia, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Allí dice: he aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. ¿Puedes entender eso? Que Jesús está tocando en la puerta de tu corazón y Él quiere entrar. ¿Qué tiene que hacer una persona cuando oye que su amigo le está tocando la puerta? ¿Qué tiene que hacer, mi Juan? Papá, dejar cualquier cosa que esté haciendo en la casa y salir corriendo, abrirle porque llegó un amigo. Y cuando abre la puerta, ¿cómo tiene que decirle, mi Juan? Bienvenido, amigo, pasa adelante, le da un abrazo, siéntate aquí, vamos a conversar. Ah, ¿y qué tienen que hacer el cielito, el cielote, toda la gente que nos están oyendo en este momento, cuando estamos diciendo que Jesús se está tocando en la puerta de tu corazón? ¿Qué debemos hacer todos, mi Juan? Todos, empezando por nosotros, abrir la puerta del corazón. Recibirlo, bienvenido Jesús. Aviéntese la mano sobre el corazón, agarre la llave del corazón, agarre ese corazón de piedra, incline su cabeza conmigo y ahora digan todos, diga: Dios mío, Dios mío. Más fuerte, Dios mío. En este momento he oído la voz del Señor. Él está tocando. En la puerta de los corazones. Él quiere entrar para poner un banquete. Una fiesta permanente. Dentro de cada amigo. Que nos está escuchando. Tal vez ha vivido. Lejos de Dios. Envuelto en problemas. Está cansado de sufrir. Está cansado de sus enfermedades. Está cansado de esa vida solitaria. Aún rodeado de la gente. Se siente solo. Porque necesita a Jesús. En este momento Jesús está tocando. En la puerta, de cada corazón. Diga conmigo: Señor Jesús, yo abro la puerta, de mi corazón. Te invito que entres. En mi corazón. Que salves mi alma. Que laves todos mis pecados. Con tu sangre. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. Yo no quiero perderme. En ese infierno. Terrible. Yo quiero ir al cielo. Y la Biblia dice. Que con el corazón. Se cree para justicia. Pero con la boca. Se confiesa. Para salvación. Creo de todo corazón. Que Jesús es el Hijo de Dios. enviado por el Padre. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él no vino a condenar. Él vino a salvar. Del infierno. A librarnos. Del tormento eterno. Para que todo aquel, que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo, sea salvo, por Él. Señor Jesús, muchas gracias. Tú me has encontrado. Dios mío, recíbeme como tu hijo. Yo confieso con mi boca que Jesús murió por mis pecados. Era yo quien debía morir en la cruz del Calvario. Yo soy pecador. He hecho lo malo delante de Dios. No he honrado a mis padres. No he obedecido a tu palabra. Por eso arrepentido, te pido perdón. Señor Jesús, tú fuiste sepultado, pero resucitaste al tercer día. Subiste a los cielos. Estás sentado, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros los pecadores. Oh, gloria a Dios. Jesús me ha escuchado. Él ha perdonado, todos mis pecados. Él me ha lavado. Su sangre, ha escrito mi nombre, en el libro, de la vida. Soy de Cristo, que lo sepa el mundo entero. Soy de Cristo, desde ahora y para siempre. Señor Jesús, yo te recibo, como mi Salvador. Dame el gozo, de la salvación. Injértame en la familia de Dios. Salva mis parientes. Salva mis amigos. Gracias, Dios mío, por haberme escuchado. Sé tú mi Padre. Desde ahora y para siempre. Gracias, Padre bueno. Soy tu hijo. Que lo sepa el mundo entero. Y no me avergüenzo, del Evangelio. Porque es poder de Dios. Para salvación. De todo el que cree. Ya no estoy solo. En este planeta. Que gira y da vuelta. Alrededor, del sol. Yo tengo familia. Arriba en el cielo. En todas las naciones. Millones y millones. De todas las generaciones. Que Jesús ha salvado. Son la familia de Dios. Gracias, Padre. Por haberme escuchado. A ti doy la gloria. Desde ahora y para siempre. Ayúdame a vivir para ti. Los días que me queden, viviré en la esperanza de encontrarme contigo, más allá de las estrellas, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar en la patria celestial. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.